hijo mío. ¿No te acuerdas de mí? Soy Jor-El. Soy tu padre. Ya habrás cumplido 18 años, según la medida terrestre. Con ese cálculo, habré muerto hace miles de años de los tuyos. Lo que yo tengo de conocimientos físicos e históricos, te los he transmitido en tu viaje a tu nuevo hogar. Son muy importantes, no lo dudes, pero son asuntos pragmáticos. Hay preguntas que hacer y es tiempo de que las hagas. Aquí, en esta fortaleza de soledad, buscaremos las respuestas juntos, hijo mío. Habla. Dime, ¿quién soy? Tu nombre es Kal-El, el único sobreviviente del planeta Krypton. Aunque has sido creado como un ser humano, no eres de ellos. Tienes grandes poderes, de los que has descubierto solamente algunos. Acompáñame ahora, hijo, para atravesar los límites de tu ambiente terrestre, viajando por el tiempo y el espacio. En las 6 dimensiones conocidas, tus poderes por mucho excederán los de los mortales. Está prohibido que intervengas en la historia humana. Que tu carácter firme haga que... En este próximo año examinaremos el corazón humano. Es más frágil que el tuyo. En los últimos 2 años... Al pasar por la candente agitación que es la orilla de tu galaxia, entraremos en el dominio del sol rojo de Krypton, la fuente de tu fuerza y alimentación, y la causa de nuestra destrucción final. El planeta Krypton, hijo mío, tu hogar, como era. Este año, examinaremos los varios conceptos de inmortalidad y su base en infinidad. La acumulación total de todos los conocimientos que abarcan las 28 galaxias conocidas está dentro de los cristales que he enviado contigo. Estúdialos bien, hijo mío. A través de los últimos 12 años, y aprende de ellos, hemos razonado los criterios lógicos. Cuando regreses a los límites de tu galaxia, habrán pasado 12 de tus años. Por esta razón, entre otras, he elegido la Tierra para ti. Es el momento de regresar a tu nuevo mundo, para servir a la humanidad colectiva. Vive como ellos, Kal-El. Para descubrir dónde se ocultan tu fuerza y tus poderes, pero guarda siempre en el corazón el orgullo de tu herencia especial. Pueden ser un pueblo grande, Kal-El. Desean serlo. Solo requieren la luz que ilumine el camino. Por esta razón, sobre todo, por su capacidad del bien, te he enviado a ellos, mi único hijo.